De que yo lo vi, yo sentí que lo conocía de alguna parte. Puede que no sea, pero la voz, sí. Mamá, vea, ese señor cogió para abajo de ese cafetal y empezó a hablar y yo sentí un escalofrío tan maluco. Y es que no es mucha coincidencia que se llame igual que el tipo que estaba guardado en la comisaría. ¿Y usted no se acuerda el apellido, doña Carmen? No, vea, le he echado cabeza y no me acuerdo, pero ¿sabe quién sí debe acordarse? El Aurelio o la maracucha, porque yo les conté. Hay una cosa que es más preocupante todavía, y es que detrás de todo esto, la familia Vallejo está involucrada de alguna manera. Mi hija, no diga eso. Buenas, buenas. Hola, Marcia. Buenas tardes. ¿Nos podemos sentar por acá? Claro, bien, pues así, sigan, ¿cierto? Bueno. Buena, mucho gusto. Carlos Mario Estrada. Gerardo Vallejo. Carlos Mario Estrada. Gabriel Carrillo. Gaviota Linda. ¿Qué tal? Carlos Mario Estrada. Un placer, hermano. Es que don Iván es amigo de Carlos Mario. Yo estaba sentada en el matrimonio de él en la misma mesa con Marcia. ¿Usted no se acuerda de ellos? Ahí estaba. Pero, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, eso no es casualidad. No, 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 pues claro que no es casualidad. Pero lo vamos a descubrir, pues. Ahora, es que ese tipo manchó el nombre de doña Carmen, es el suyo Gaviota. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque esa gente se nota que es muy peligrosa. Ay, Virgen Santísima. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.